No sé si soy yo el que tiene que decir que me merezco el premio. La historia de lo del hombre del futuro, yo creo que la gente de la revista ha creído que yo me lo merecía y yo encantado. I'm very happy to be here and I'm grateful that I'm being honored as hombre del año, so it's very nice. It's such an honor. It's you know, I work really hard, and for someone to say well done, it feels great. It's really important. Pero todo lo que esté hecho de buena fe y que tenga un sentido y que además te premian por tu trabajo, pues es una maravilla. Pues es de Aduriz, que es el cocinero, que la verdad es que lo conozco de hace tiempo y me hace mucha ilusión. Muy afortunada por estar una noche como esta rodeada de tanto hombre. Eso es maravilloso, y con una revista detrás como GQ. Pues yo creo que se ha posicionado en un sitio muy bueno, está entre los mejores del mundo y para mí es un placer darle el premio a él, porque la verdad que es un crack y lo admiramos todos. Bueno, juntamente con el Atlético de Madrid hemos tenido un gran año, hemos ganado campeonatos importantes y mi desempeño potenciado por el de mis compañeros me ha ayudado a brillar un poco, así que creo que es un poco reconocimiento a lo que hemos hecho juntamente con mi equipo y con mi selección. O sea, siempre me han tratado muy bien y las pelis las han cuidado muchísimo y vamos, estoy muy agradecido, pero vamos, de ahí que me den un premio, no me dejó bastante sorprendido, la verdad, estoy muy contento. Porque es el hombre del año desde hace tiempo, ¿no? Él está marcando recorrido en su trabajo, ha subido de una manera brutal de hace 3 años para aquí lo que es la taquilla del cine, ha llevado a mucha gente al cine, ha metido a mucha gente joven que tal vez no apostaba por el cine español, los ha metido a todos ellos y por eso, bueno, le ha dado un empujón a la industria española, al cine, que es muy importante y se lo merece, ¿no? Se lo merece ya hace años, se merecía algún premio, yo creo, por alguna de sus pelis, que no se lo llevó, y bueno, le dan este pedazo de premio al hombre del año y estará feliz. No lo he visto todavía, ha pasado, pues lo veré ahora. Pues sí, es curioso porque es de las pocas veces que de alguna forma me han dado una premisa. Era todo muy libre, tenía que rodarse en el Hotel Palace y el protagonista era Kim. Y claro, un poco la idea era, bueno, pues investigar esto de qué es ser hombre y esta cosa tan extraña que quiere decir cool. Porque yo tengo muchos problemas con la palabra cool, porque a veces tiene que ver con una actitud un poco fría, soberbia, muy distanciada con algo muy humano, no sé, entonces era un poco redefinir un poco eso y hacer un personaje que de alguna forma fuese muy rico, con mucho sentido del humor, también muy humano y a la vez pues también con un toque de estilo, pero un estilo humano, no tiene que ver nada con las formas sino con los contenidos también.